Pues comprendiendo poco a poco que las personas con más seguridad y más confianza en la vida son las personas que no tienen miedo a fallar. Si tú no tienes miedo a fallar, tú vas a estar lleno de confianza y seguridad. Y poco a poco fui comprendiendo eso. Dije, ok, porque fallar es parte de la vida. Inclusive cuando tú fallas, hay una lección detrás de eso. Ser perfecto, porque eso no existe en el mundo. Inclusive cuando tú fallas, hay una lección detrás de eso. So, yo buscaba siempre la lección que pueda aprender de esto. Entonces, no todas las críticas vienen con malas intenciones, en ocasiones te van a ayudar a crecer. Yo analizo las críticas, digo, ¿cuál crítica es constructiva? ¿Cuál me ayuda? ¿Cuál viene de un punto de vista que en realidad me odia? Wow, usted me dijo algo bien interesante que pueda aplicar. ¿Me entiendes? Pero para eso tú necesitas disciplinar tu orgullo y tu ego. Eso no es fácil. Conlleva un entrenamiento. Entonces yo es un entrenamiento que aplico todo el tiempo, porque tienes que mezclar la razón y controlar la emoción. Inclusive cuando tú fallas, hay una lección detrás de eso.